Esto fue luego de una decisión que tomamos varias periodistas de la ciudad, sobre todo amigas. Decidimos formar este equipo para buscar una forma de distraernos, además de hacer deporte y demostrarle de pronto a todo el mundo en la ciudad que las mujeres también sabemos de fútbol y que a la vez podemos hacer deporte. Bueno, periodistas, porque pues estamos en una labor que nos gusta mucho a todas, que disfrutamos, pero también queremos aprovechar esos espacios que tenemos en los diferentes medios de comunicación para liderar causas sociales. Apoyamos a la Fundación Corazón Rosa con las distintas actividades, a la Liga contra el Cáncer, para contribuir desde los espacios en los que estamos para que las mujeres puedan prevenir esta enfermedad y pues sean menores las cifras de personas que fallezcan por esto. Bueno, practicamos dos veces a la semana. El entrenador se llama Luis Bermúdez. Él es profesor del área. También trabaja con la Universidad Sergio Arboleda. Él nos está entrenando de una forma totalmente gratuita. Igual como tenemos patrocinios también gratuitos, que es la empresa Aceite Kendama y una empresa de vigilancia también a nivel nacional. Pues sobre todo para demostrar y para hacer énfasis de que este no es un deporte, especialmente el fútbol, un deporte al que llamaban de hombres. Hemos visto ya muchos logros, tanto en el país como internacionalmente, de mujeres en selecciones de fútbol, y queríamos de pronto ser un ejemplo también para todas esas chicas para que se arriesguen y también tomen este deporte como disciplina. Las prácticas son muy entretenidas, nos reunimos normalmente en la cancha de Palma Real, una compañera vive acá, la capitana, y nos facilita ese espacio. Te decía que son muy divertidas porque estamos apenas aprendiendo. Y es muy divertido vernos ubicando las posiciones, tratando pues de hacer los goles. Entonces ha sido como una experiencia muy agradable para todas porque ninguna ha sido jugadora profesional, sino que estábamos aprendiendo. No solo somos jugadores de fútbol, además que esto lo hacemos como hobby, ¿no? También ejercemos la profesión. Por ejemplo, hay diferentes chicas que trabajan en el medio como presentadoras de televisión, otras en radio, otras en prensa, o otras en agencias privadas en el área de comunicación. Del fútbol femenino nosotros hemos podido de pronto entender, y muchas de nosotras, a todos los partidos llevamos a nuestras familias. Hemos esto visto como un rato y un rato de esparcimiento, no solamente para nosotras, sino también para todas nuestras familias. Hemos visto de que hemos hecho una gran familia entre todas las periodistas de la ciudad y sobre todo de nuestros hijos.